Bueno, buenas tardes a todos el tema que vamos a abordar es un tema realmente muy interesante que a mi parecer hay que prestarle suficiente atención con el fin de sacar el máximo provecho porque ligar lo que es la vedanta dualista la vedanta advaita moniste, monista y teosófica es un tema realmente muy interesante porque a la vez que podemos diferenciar una de otra, nos damos cuenta que en Vedanta, Advaita, la monística y teosófica prácticamente es lo mismo y hay una cierta diferencia entre lo que es la Vedanta dualista. La Vedanta dualista es muy interesante al mismo tiempo, pero evidentemente tiene connotaciones de contacto dual entre las partes de las formas. Así que vamos a continuar con el tema y empezaremos un poco o mencionaremos en un principio sobre lo que es la dualidad con el fin de establecer en un principio la diferencia que existe entre lo dual y lo no dual, entre lo que es advaita, que es no dual y lo dual. Al parecer, en los vedas se nos dice que hay tres principales corrientes o variaciones. Pero al mismo tiempo hay un punto en el que todos concuerdan, y es el de que todos absolutamente creen en un Dios. Quizás no en el mismo sentido, evidentemente, en que ellos lo creen. Creen en un Dios, pero no exactamente igual al de los cristianos y maometanos sino, diríamos, en un sentido muy peculiar. Todos ellos creen que los Vedas son la palabra revelada de Dios y como Dios es eterno, su conocimiento es eternamente con Él y es por eso que los Vedas se nos dice son eternos. Hay otra base común de creencia, la de los ciclos, en que la totalidad de la creación aparece y desaparece, es proyectada y se vuelve más y más densa. Eso quiere decir que estamos en el Manvantara. Luego, el término de un incalculable periodo de tiempo se vuelve más y más sutil, se disuelve y cesa. Entonces viene un periodo de reposo al que los teósofos llamamos praraya. Ellos, los vedas, postulan la existencia de un principio esencial al que llaman akasha, que es algo parecido al éter de los científicos y de una fuerza que ellos llaman prana. Acerca de ese prana <coughs> declaran que por su vibración este universo es producido. Cuando un ciclo termina, toda esta manifestación de la naturaleza se vuelve más y más sutil y se disuelve en ese akasha que no puede ser visto ni sentido aun cuando todas las cosas son man manufacturadas directamente de él. Todas las fuerzas que nosotros vemos en la naturaleza tales como la gravitación, atracción y repulsión, o como pensamiento, sentimiento o noción nerviosa, todas estas fuerzas se disuelven en ese prana y la vibración cesa. En este sentido permanece hasta el comienzo de otro ciclo. El prana entonces comienza a vibrar, y esa vibración actúa sobre la caja y todas esas formas son emitidas en regular sucesión. Los dualistas creen que Dios es el creador del universo y su gobernador. Está eternamente separado de la naturaleza y eternamente separado del alma humana. Pero nosotros, estudiantes, de teosofía sabemos que Dios es eterno, la naturaleza es eterna y lo mismo son las almas, lo mismo que el monismo y que según el diccionario enciclopedio Salvat nos dice, monismo, doctrina, según la cual hay una sola realidad fundamental, panteísmo neoplatónico, atributos de la sustancia única según Benedicto Espinosa siendo al mismo tiempo modificación y transformación de la energía, energía fundamental. La naturaleza y las almas se manifiestan y cambian, pero Dios siempre permanece lo mismo. Ahora bien, según los dualistas, Dios es personal en cuanto Él tiene cualidades, tiene atributos humanos, es mes, mes, misericordioso, justo y todopoderoso. Brahman o oh Dios puede ser amado y recíprocamente Él nos ama. Al parecer, ese es el estilo, es el estilo dualista. En una palabra, él es un Dios humano, solo que es infinitamente más grande que el hombre. No tiene las cualidades malas que el ser humano tiene, en definitiva. Él es el resultado de un número infinito de benditas cualidades. Así que tres cuartas partes de la enorme masa humana es dualista y no puede pensar en otra cosa que no sea concreta y se aferra a todo lo que es el intelecto puede alcanzar, es decir, que solo puede concebir grandes ideas espirituales trayéndolas a su propio nivel. Solo puede alcanzar pensamientos abstractos <coughs> haciéndolos concretos. Esta es la religión de las masas en casi todas partes del mundo y que Dios que está separado de ellos. Al mismo tiempo, lo consideran el más pura, puro monarca de la tierra, con todas las buenas cualidades y despojado de todo lo malo. Como si fuera posible la existencia del bien sin el mal. Nosotros, aspirantes a la sabiduría divina, vemos en esta vida que podemos proyectar y modelar nuestro futuro. Cada uno de nosotros estamos tratando de mejorar día a día nuestro carácter para ser espiritualmente más eficientes en esta y en las próximas existencias. Queridos amigos, en realidad todos nosotros estamos modelando nuestro destino en el corto espacio de tiempo de una vida. Así es verdad que todas las cosas tienen que tener una causa. También tiene que ser verdad que lo que somos ahora es el efecto o el resultado de la totalidad de nuestro pasado. Por lo tanto, ninguna otra persona es necesaria para modelar el destino de la humanidad fuera del hombre mismo. Estoy convencido de que en el pasado, con toda seguridad, hemos causado el mal. Y así como vemos constantemente que la miseria es el resultado de las malas acciones, podemos ver que la mayor parte de la miseria existente en el mundo es el efecto de la maldad pasada del hombre. De acuerdo que con esta teoría el hombre es, por lo tanto, el único responsable. Brahma o oh Dios no tiene la culpa. Él el eterno padre misericordioso no puede ser culpado culpable en absoluto, ya que nosotros somos quienes cosechamos lo que sembramos. Otra peculiar doctrina de los dualistas es de que cada alma tiene eventualmente que llegar por su propio pie a la salvación. Ninguna puede re rezagarse a través de varias vicisitudes, sufrimientos y placeres. Cada una de ellas se emancipará al final. La idea común de toda la población dualista es que todas las almas tienen que liberarse de este universo en el cual nos hallamos encerrados. De acuerdo con los dualistas, hay más allá de este universo un lugar lleno de felicidad, lleno de bien, y cuando se llega a él, no hay más necesidad de nacer, de morir, de renacer, de vivir y morir. Esta idea es muy querida por ellos. Allí, en este otro mundo, no hay más enfermedad ni muerte, solo eterna felicidad y siempre en presencia de Dios. Nuestro mundo, aunque se mueve en ciclos, nunca tendrá final. La cantidad de almas que deberán salvarse, que deben ser perfeccionadas, es infinita. Algunas estarán en relación a las plantas, otras en relación con los animales, otras ya en los hombres. Algunas están en los devas, pero todos ellos, los hombres y los devas más elevados, no son perfectos, tienen apegos y ligaduras, es decir, la necesidad todavía de nacer y morir. Aún los devas más elevados mueren, desempeñan una función de responsabilidad en su ciclo y después de él tendrá que nacer de nuevo como hombre y venir a esa tierra y el hombre que se ha perfeccionado en su ciclo ocupará ese puesto en el ciclo venidero. ¿Cuántos misterios encierra la vida cuando hablamos de los reinos superiores en las que evidentemente hay entidades de todo tipo, que buscan la evolución y la emancipación de este mundo. Podría alargarme mucho más sobre la filosofía o religión de esa vedanta dual de la que estamos hablando, muy parecida al catolicismo, como podréis observar en los tres párrafos que vamos a enumerar en estos párrafos siguientes. Ellos protestan, contra la idea de orar a Dios diciendo, Señor, dadme aquello, esto o aquello. Piensan que esto no debe de hacerse. Si un hombre pide dones materiales, debe de hacerlo dirigiéndose a seres inferiores. Debe pedir a esos devas o ángeles esas cosas temporales. Dios está solo para ser amado. Devas y ángeles no son superiores al hombre, por lo tanto no hay por qué pedir a ellos, sino elevar el pensamiento hacia el ser divino y amado que representa al ser humano. Según la dualidad es casi una blasfemia pedir cosas a Dios, a Brahman. Lo que el hombre necesita lo obtendrá tarde o temprano por el ruego de alguno de los devas pero si quiere la salvación debe de adorar solo a dios esa es la filosofía de las masas y la religión ahora bien la real enseñanza teosófica es decir nuestra enseñanza como la antigua vedanta dvaita comienza con los llamados monistas y perfectamente descrita en el siglo XVII por el filósofo panteísta Benedito Spinoza, que fue uno de esos hombres que sabían ver a Dios en todas las cosas de la vida. Si tenéis ocasión de poder leer algún trabajo de este gran filósofo panteísta Benito Spinoza, hacedlo, porque realmente él habla de esta vida una, de la existencia una, de la realidad una, de la verdad una, aquella que libera al hombre de todos los aspectos mayávicos y solamente se dirige en aquello que es auténtico y real en, toda el, en todo el universo y en toda la manifestación. Dios no solo está en todas partes, sino como en nuestro interior sino que también Dios lo es todo y todo es Dios. Según todas estas fuentes de sabiduría, el efecto nunca es diferente de la causa. El efecto es solo la causa reproducida de otra forma. Si el universo es el efecto, y Brahman o oh Dios es la causa, el universo debe de ser Dios mismo. No puede haber ninguna otra cosa. La teosofía, la Vedanta Advaita, Sankaracharya, Vlavaski, Ramana Ramazarshi, Spinoza y otros muchos más nos dicen: Brahman o oh Dios es ambas cosas la causa eficiente y el elemento esencial del universo. Él mismo es el creador y él mismo es el material constituyente de toda la naturaleza. Por lo que se deduce, lo que entendemos por creación es la proyección de algo, de algo que ya existía. Por eso, de acuerdo con esta idea, todo el universo es Dios mismo. Él es el principio, es el principio esencial del universo. Los Vedas nos dicen: "Así como la araña produce la hebra sutil de su propio cuerpo, así ha surgido todo el universo de ese ser que llamamos Brahman o Dios." Si el efecto deviene de la causa y esta es pura y perfecta, ¿cómo puede ser el efecto diferente? La respuesta según la teosofía, el panteísmo y el monismo nos hablan de las tres existencias: Dios, naturaleza y alma. Estas tres son una sola y única realidad. Así que podemos deducir que Brahman o Dios es el espíritu universal y la naturaleza y las almas son el cuerpo de Dios. Así como nosotros tenemos un cuerpo y un alma, así todo el universo y todas las almas son el cuerpo de Dios. Y Dios es la gran alma de todas las almas. Es por esta razón que Dios es la causa primaria del universo. El cuerpo puede ser cambiado, puede ser joven, puede ser anciano o viejo, fuerte o débil, pero esto no afecta en absoluto al alma. Es la misma eterna existencia que se manifiesta a través del cuerpo. Los cuerpos vienen y se van, pero el alma no cambia. Siempre está ahí, siempre presente en el hombre. Igualmente, todo el universo es el cuerpo de Brahman, es el cuerpo de Dios, pero los cambios que se producen en el universo no afectan a Dios. De este principio esencial, Él crea el universo. Y al final de un ciclo, su cuerpo se hace sutil, se contrae. A esa contracción se le llama pralaya. Y al comienzo de otro ciclo, se expande nuevamente y a esa expansión le llamamos manvantara y se desarrollan todos los demás mundos. Estamos completamente convencidos que el alma es por naturaleza pura, pero que por sus propios actos se vuelve impura. De hecho, los teósofos lo intentamos expresar de forma bella y hermosa, diciendo que la pureza y perfección del alma se contrae y se hace nuevamente manifiesta. Lo que estamos ahora tratando de hacer es volver a manifestar la inteligencia, pureza y poder que es lo natural en el alma. Las almas tienen innumerables cualidades, pero no la de omnisapiencia ni la de omnipotencia. Cada acto malo contrae la naturaleza del alma y cada acto bueno la expande y todas estas almas, todas ellas hacen parte de Brahman o oh Dios. Perdón. Así como un llameante fuego estallan millones de chispas de la misma naturaleza, lo mismo de este infinito ser Dios o Logo Solar han emanado todas nuestras propias mónadas o espíritu puro, como queráis llamarlo. Nuestro Dios... Es el repositorio de un infinito número de benditas cualidades que interpenetra todas las cosas en el universo. Cuando decimos que Dios está en todas partes, se quiere dar a entender que Dios está interpenetrando todas las cosas, en absoluto todas las cosas. Dios no es la pared, pero sí que Dios está en la pared. No hay partícula ni átomo en el universo en donde Dios no esté presente. Cuando las almas consiguen la expansión de sus innumerables poderes y se han perfeccionado completamente, ya no hay más nacimientos y muertes para ellas, salvo ciertas excepciones que por amor y compasión, descienden a esta baja tierra para ayudar a los que en ella se encuentran, a nosotros que nos encontramos en ella. Queridos hermanos, estamos hablando de la teosofía a la que nosotros consideramos la más bella flor de la verdad filosófica que se haya producido a través de todos los tiempos y como expresión de todos los pueblos en donde el pensamiento humano alcanza la cima más elevada, llegando a desvelar el misterio que parece impenetrable. Somos pocos los que buscamos la verdad y menos todavía los que osan aprender la verdad y llevarla a la práctica en todos sus aspectos. Todo especial pensamiento de calidad superior y elevado es aprovechado por unas pocas almas intrépidas que se atreven a concebir la verdad, a incluirla en sus vidas y seguirla hasta el final. ¿Qué es lo que dice la trilogía del monismo, teosofía y panteísmo? Dice, si hay un Dios, ese Dios tiene que ser la causa eficiente y el principio esencial del universo. No solamente es el creador, sino también es lo creado. Es Atman, el creador o oh Dios, más allá de todo lo conocido, y es a través de aquello o oh Atman que nosotros vemos el universo. Atman o oh Dios es la única realidad en todas las cosas menos nombre y forma. El nombre y la forma pertenece a lo dual y a lo personal. Las personas que se hallan bajo la ilusión de los sentidos, desgraciadamente también nosotros aún estamos bajo la ilusión de los sentidos, quienes están todavía sometidos a ellos, ven un hombre o una mujer. Los ocultistas, teósofos, iniciados en los misterios mayores, no ven hombres ni mujeres. ¿Cómo? Habiendo trascendido todo el proceso de purificación, ¿pueden tener alguna idea de sexo? Tras la esencia de todas las cosas, es el ser Atman puro, siempre bienaventurado. Es el nombre, la forma y el cuerpo que son materiales los que dan lugar a esta diferencia. Si le quitamos estas diferencias, todo es uno, no hay dos, sino uno en todas partes. Entonces, ¿cómo conocer al conocedor? El caso es que no puede ser conocido. ¿Y cómo podemos conocer y ver nuestro propio ser? Sólo nosotros podemos reflejarnos a nosotros mismos, porque no hay dos, solamente hay uno. Así es todo el universo, reflejo del ser uno eterno, el Atman o mónada espiritual, y como la reflexión cae en buenas o malas cosas que lo refleja, quiere decir. Que tenemos buenas o malas imágenes. Así, en el asesino, el reflector es malo. Y no el ser. En el santo, el reflector es puro. El ser, el Atman o mónada, o espíritu puro, es por su propia naturaleza purísimo. Es la misma y única existencia del universo que se está reflejando a sí misma, desde la oruga hasta el más elevado y puro de los seres. La totalidad de este universo es una unidad, una existencia física, mental, moral y espiritual. Estamos viendo esa existencia una en diferentes formas y creando todas esas imágenes sobre ella para los seres que se han limitado ellos a sí mismos en la condición de hombres. Aparece como el mundo del hombre. Para los seres que se hallan en un plano superior, parecen como un bello cielo. Pero hay un gran ser en el universo, no dos. No viene ni se va. No ha nacido y tampoco morirá. ¿Cómo puede morir? ¿Dónde puede ir? Todos estos cielos, todas estas tierras y todos estos lugares son solo imaginaciones de nuestra mente. No existen, nunca existieron en el pasado y nunca existirán en el futuro, porque solo lo eterno es. El gran maestro de la India, Sri Ramana Maharshi, que alcanzó la virginal conciencia átmica en 1895 a la edad de 16 años y cuyo cuerpo falleció en 1950 del siglo pasado, antes de fallecer, habló, habló a sus discípulos que estaban todos consternados y tristes por el próximo, para ellos, fatal desenlace. Y sonriendo les dijo, ¿dónde puedo ir? Siempre estaré aquí con todos vosotros. ¿Dónde está el lugar en que no estoy ya? Queridos hermanos, ningún libro. Ninguna ciencia puede jamás imaginar la gloria del ser que aparece como hombre, el más glorioso Dios que haya existido, el único Dios que siempre existió o siempre existirá. Entonces, ¿a quién pediremos ayuda? ¿Quién puede ayudarnos? La respuesta... A estas dolientes preguntas es que el hombre después de su larga e infructuosa búsqueda de dios o brahman fuera de nosotros llega el momento en que completa el círculo y vuelve al punto de partida es decir el alma humana entonces y sólo entonces se da cuenta que el Dios que andaba buscando en las cumbres, los llanos, los libros, en cada templo, en las iglesias, en los cielos, y de quien se nos decía en la catequesis que Dios estaba sentado en el cielo gobernando el mundo, pero gracias a la labor emprendida en pasadas vidas, en la actual, aparece la teosofía en nuestras vidas y el denso velo se desvanece. Y descubrimos la auténtica realidad de que Dios Brahman es nuestro propio ser. Yo soy él y él es yo. Nadie más que yo es Dios. Y este pequeño yo personal es solo fruto del carácter y de la ilusión. Por lo tanto, desvanezcamos esta ilusión de esa personalidad. Y entremos en el mundo real de la individualidad, donde ahí sí que veremos representado en el yo divino, en el yo superior, en el hombre, la realidad de Dios. La ilusión nace de la ilusión únicamente. No habrá ninguna ilusión cuando la verdad se avista, esté presente. La ilusión Siempre se sostiene sobre la ilusión. Nunca la ilusión se sostiene sobre Dios o Brahman, sobre la verdad, Atman o la propia mónada. Conozcamos la verdad y seremos libres al instante. Y toda la oscuridad en la que nos encontramos se desvanecerá cuando nos veamos a nosotros mismos como el infinito ser del universo. Nos habremos fundido en esa unidad y todo el temor habrá desaparecido por completo. Aquel que en ese mundo de los muchos ve a ese uno con mayúsculas, aquel que en esa masa insensible Ve al único ser sensible en mayúsculas, aquel que en ese mundo de sombras ve la realidad, a él le pertenece la eterna paz y a nadie más. Así que todas nuestras vidas pasadas, presente y futuras podemos decir que forman una infinita cadena un collar de perlas en el cual hay un eslabón negro y otro blanco alternativamente sin, comien sin comienzo ni fin. Cada uno de estos eslabones es una vida con dos terminales y a esos dos terminales le hemos puesto el nombre de nacimiento y muerte. Lo que somos y hacemos aquí en el plano físico va siendo repetido una y otra y otra vez, con muy poca variación, desgraciadamente. Si conocemos estos dos eslabones, vida y muerte, nacimiento y muerte, conoceremos todos los pasajes que tendremos que atravesar en este mundo. Nuestro paso por este mundo ha sido determinado por nuestros pasajes previos, anteriores y por también la suma de nuestras propias acciones. Así como nos marcharemos de este mundo con la suma total de nuestras acciones presentes, sabemos que volveremos de nuevo con la suma total de nuestras acciones pasadas. Igual que el gusano de seda produce la hebra o hilo de seda de su propia boca y construye su capullo, al final se encuentra preso dentro del capullo. También nosotros hemos tendido la red de nuestras acciones a nuestro alrededor y también nos encontramos prisioneros. Sin saberlo, hemos puesto en movimiento la ley de causalidad y encontramos ahora, en estos momentos, difícil librarnos de ella. Así pues, esta enseñanza invariablemente nos aprende que vamos siendo ligados encerrados por nuestros propios actos, tanto buenos como malos. La mónada <coughs> nunca viene ni nunca va, nunca nace ni nunca muere. Es la naturaleza la que se mueve frente al Atman o la mónada y este movimiento... Se refleja en la monada, la cual ignorar, ignorantemente piensa que se está moviendo, cuando en realidad es la naturaleza la que lo hace. Porque ya sabéis que la monada no se mueve nunca de su propio gran plano, que es el monádico o anupadá, el plano de Anupadaka. Sólo la esencia monádica desciende a los planos inferiores y se reviste de formas, pero la monada siempre está en su propio mundo, y desde ese mundo observa todo cuanto la esencia monádica, en contacto con las formas mayádicas, experimenta a través de todo el proceso del descenso e identificación con la materia. En realidad es la naturaleza la que lo hace, la naturaleza dentro de las formas concretas. Cuando piensa que se mueve, está en la esclavitud. Es decir, cuando la monada piensa que se mueve, está en la esclavitud. Es la esencia monádica, pero cuando descubre que nunca se mueve, que es omnipresente, le llega la liberación, le llega la libertad. Y al igual que la mariposa, sale de su infierno y se lanza al vuelo. Así el alma individual llega a estados elevados o bajos. Esta es la bien conocida ley de la reencarnación. Y esta ley limita toda encarnación. La forma humana ha viajado en formas inferiores y en formas superiores, pasando de una a otra, de acuerdo con las impresiones del pasado, de una a otra, pero es solamente en la forma más elevada como ser humano, como hombre, que alcanza su liberación. La liberación se alcanza a través de haber purificado completamente el carácter que el propio ser humano ha creado a través de sus múltiples existencias. Estas le han proporcionado experiencias para atraer, rechazar, atarse o liberarse de todos aquellos contenidos que le producen experiencias de la vida. Hay experiencias que atan al ser humano en el plano de las formas y otras experiencias que lo liberan y lo elevan hacia estados de conciencia cada vez más superiores y elevados. Esta es la razón del de descender a estos mundos físicos de las formas materiales. Y hemos pasado por todas las formas en todos los reinos. La esencia monádica se ha paseado por el reino mineral, ha ascendido en el reino vegetal, ha entrado en el reino animal y finalmente se ha individualizado en el reino humano. Esta es la razón por la que se nos dice que la mónada está crucificada en el reino mineral, se, se libera en el reino vegetal, se hace consciente en el animal y autoconsciente en el hombre. Pero es evidente que esta esencia monádica que ha pasado por todos los reinos, ahora está en contacto con nosotros desde abajo que ha alcanzado la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida y por, el y por la parte alta de la monádica esta ha descendido una raíz de su propia naturaleza y la ha conectado con el yo superior y ese yo superior conectado con el ser humano o hombre está en contacto mediante estas dos fuerzas, una que viene de los reinos inferiores y la otra que viene directamente de la mónada a través del Dios superior. Podemos respirar la esencia espiritual en nosotros en tanto nos identifiquemos con esta realidad que llevamos en nuestro propio ser divino. No hay que buscarlo en ninguna parte, ni hay que ir al Tíbet, ni a las altas montañas, ni a ninguna otra parte, simplemente bucear en lo más profundo de nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, que es nuestra propia voz. No hace falta ir a ninguna parte, es gratuito, es gratuito este contacto divino con, la, con el espíritu, con Brahman, con Dios y con el hombre espiritual. Es gratuito y al mismo tiempo está a nuestra disposición. Para ello hay que desprendernos de todas las imperfecciones que todavía alimentan a esa personalidad. Quitémonos de encima todo ese punto negativo de la personalidad y veréis que nos sentiremos plenamente liberados, el velo se habrá descorrido y veremos la luz auténtica del espíritu dentro de nosotros y entonces el despertar de la conciencia será glorioso, magnífico y extraordinario. A pesar de la educación religiosa recibida, todo estudiante de teosofía debe saber que la forma humana es más elevada aún que la forma de ángel y que toda otra forma. El hombre es el ser más elevado de la creación porque solamente a través del ser humano se logra la liberación. Y si no pensad por un momento, la extraordinaria revelación cuando se nos dice en el Kibalión lo que es arriba es abajo. El microcosmos es una reproducción absoluta y total del macrocosmos. Por lo tanto, por lo tanto, el hombre es una reproducción total y absoluta de Dios o Brahman. Por lo tanto,. El hombre es el ser más elevado que la naturaleza ofrece a la vida. Este, a pesar de la educación religiosa que hemos podido recibir, todo estudiante de teosofía debe de saber que la forma humana es algo realmente glorioso y elevado. Todo este universo estaba en Brahman y fue, digamos, proyectado de él y ha ido sufriendo cambios para retornar a la fuente de donde fue proyectado, de donde fue, digamos, diseñado. Lo mismo ocurre con la mónada, la mónada proyectada y emanada de Brahman o oh Dios, ya sabéis que en el catecismo oculto el maestro le dice al, al al discípulo qué es lo que ves, mira al cielo, ¿qué es lo que ves? Y el discípulo responde, "Indesprendidas chispas cuelgan del cielo, indesprendidas chispas de vida cuelgan del cielo, independidas porque realmente están conectadas con la realidad de la propia mónada y la mónada es espíritu puro, por lo tanto, chispa de Dios. Proyectada y también emanada de Brahman o oh Dios, pasa por toda clase de formas minerales, como antes hemos dicho, vegetales. Animales, entrando finalmente en el reino humano, siendo el humano lo más cercano a Brahman. Así que retornar a Brahman, o oh Dios del cual hemos sido emanados, como chispas del fuego divino, para regresar, finalizado el ciclo mampantárico, convertidos en auténticas antorchas de luz y vida que esto se entienda o no poco importa. Pero esto es así. Este andar del nacimiento a la muerte, este viaje es llamado samsara, que quiere decir ronda de nacimiento y muerte. Toda creación pasando por esta ronda será libre, tarde o temprano. Claro que uno puede preguntarse si todos nosotros tenemos que llegar a la liberación, ¿por qué tenemos que luchar tanto para obtenerla? Es cierto que cada ser se liberará tarde o temprano. Nada, nadie quedará perdido. Si esto es así, ¿para qué sirve nuestra lucha? En primer lugar, la lucha es el único medio que nos conducirá al centro o a la fuente. Y en segundo lugar, nosotros no sabemos por qué luchamos. Tenemos que hacerlo y lo hacemos. La enorme masa de la humanidad se contenta con las cosas materiales, pero algunos de ellos se avanzan y buscan el sendero de retorno conscientemente mientras que el resto lo hacen inconscientemente, lamentablemente. El alfa y el omega de la enseñanza teosófica y de la filosofía Vedanta Advaita nos llevan a renunciar al mundo, abandonando lo irreal y buscando la realización auténtica de lo que es real. Claro que los que están enamorados de este mundo, seguro que se dicen, ¿por qué debo abandonar este bello mundo si para mí es placentero? Entonces, ¿por qué no he de disfrutar algo más y más de él? ¿Por qué me he de retirar? ¿Por qué debo de salir de él? La respuesta es que muchas veces hemos tenido las mismas satisfacciones y placeres en cada encarnación. La hemos tenido. Todas las formas que hemos estado viendo han sido manifestadas una y otra vez. Y el mundo en el que vivimos ha sido vivido muchas veces antes y así será hasta que surja de nuestro interior, de dentro, la decisión de retornar al real centro del yo, a la fuente de la cual hemos emanado. Así que mientras haya deseo o necesidad en el mundo, es señal de que hay imperfección en nosotros. Un ser perfecto libre no puede tener ningún deseo. Dios no puede necesitar ninguna cosa. Si Él desea, no puede ser Dios porque sería imperfecto. Por eso, todo ese hablar de que Dios desea esto y aquello, como normalmente se habla en ciertas Religiones que se enfada y se alegra es mera charlacenería que no tiene ningún significado. Por eso, los auténticos maestros han repetido una y otra vez: no desees nada, desecha todo deseo y permanece plenamente satisfecho. El niño. Cuando viene al mundo, no tiene dientes y se arrastra. Y el anciano se va de este mundo arrastrándose y sin dientes. Los extremos son semejantes, pero uno no tiene experiencia de la vida mientras que el otro, el anciano, la ha atravesado integralmente. Una pared. No tiene deseos. Lo mismo ocurre con el hombre perfecto. Pero la pared no es lo suficientemente sensible para desear, mientras que el hombre perfecto no hay nada que pueda desear. Los extremos aparecen generalmente como siendo iguales, aun cuando uno está distante del otro como los polos entre sí. Queridos hermanos, queridos amigos, estoy en la recta final de esta exposición. No quiero terminarla sin expresar en unas pocas palabras lo que verdaderamente es el auténtico meollo de esta disertación. Cuando perdemos el contacto con el silencio interno, perdemos el contacto con nosotros mismos. Y cuando perdemos el contacto con nosotros mismos, nos perdemos en el mundo de la manifestación. Cuando observamos el silencio a nuestro alrededor, Escuchémoslo, prestémosle atención, pues escuchar el silencio despierta la auténtica dimensión de quietud dentro de nosotros que nos permite ser conscientes de él. En ese estado de recogimiento y silencio, escuchamos el sonido sutil de la naturaleza, el susurro de las hojas del viento la caída de las hojas de la lluvia el zumbido de un de un insecto y así como la canción de un ruiseñor al amanecer cuando miramos a un árbol a un ser humano desde el silencio de los sentidos quién está mirando a algo más profundo que la persona. Y me, me atrevo a decir, la conciencia está mirando su creación, puesto que internamente nosotros mismos hacemos parte del logos creador. Así que, muchísimas gracias por vuestra atención.